Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, profe. ¿Cómo están? Todo bien. Creo que me conecté varias veces por eso el eco, porque no me podía conectar y me desesperé. Así que esperen que voy a intentar salir de uno de los... Hola, hola. Sí se escucha, pero se escucha con eco, profe. Sí, porque no me permití entrar y no sé cuántas veces toqué. A ver, estoy ahora viendo. No. ¿Ahora se escucha con eco o no? No, ahora no se escucha con eco. Ah, genial, genial, buenísimo. Ay, sí, tengo como varias Agustinas. Me dice que Agustina Palacios quiere entrar a la reunión. Bueno, no la vamos a dejar a la otra. Bueno, buenas tardes, espero que estén muy bien. A ver si logro, si me siguen encendiendo. Bueno, estamos, a ver, porque tuve, no, entre otras cosas y problemas que tuve, no me funciona mi computadora de todos los días, entonces me metí por otra. Creo que estamos simplemente Emma, Lucía, Nicolás y Lara. ¿Ustedes ven más gente? No, somos conectados 5 nada más. Ah, bueno. Bueno, les voy contando que esta semana, por lo menos de lunes a miércoles, yo estuve de viaje y entonces tengo que recuperar, y entonces van a tener clase conmigo lunes, martes y miércoles con seguridad, y no sé, ya, no, el jueves tienen, calculo que con la doctora Fernández Puentes, y después la semana que viene de nuevo me tienen, creo que la última clase, ¿sí? Así que bueno, entiendo que nos queda igual esta semana y la siguiente, porque la otra... Ya es el parcial, ¿no? Sí, el sábado 12, me parece. Bien, bueno. Yo no estuve con ustedes después del parcial. ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo se sintieron con el sistema del multiple choice? ¿Alguien me quiere comentar? No, todo bien. Yo, por ejemplo, por el tiempo fue que tuve que contestar más rápido, pero estuvo bien. Pude seguir los temas, todo. Ah, buenísimo. ¿A alguien más le resultó o quiere comentar algo? ¿Le resultó, digamos, simple la metodología? Menos estresante que un oral, supongo. Sí, mucho menos. Bueno, me alegro. Bueno, entonces, miren, para empezar, nosotros en esta etapa, estas clases que nos quedan, vamos a ver la protección internacional de los derechos humanos. Pero como no nos quedan tantas clases como quisiéramos, o no sé si ustedes quisieran, pero bueno, como debería quizás ser una cursada más tranquila, hay que seleccionar algunos temas. De esta protección internacional de los derechos humanos, que calculo que igual una parte habrán visto probablemente con el doctor Reich, no sé si ya han hablado de los organismos de protección, del sistema universal de protección de los derechos humanos y de los sistemas regionales. ¿Han hablado con Luis de esto? Sí, con él hablamos sobre el tema. Perfecto. Voy a subir el volumen porque no escucho bien. Ahí vamos. Bueno, entonces, habrán visto con Luis que cuando hablamos de protección internacional de los derechos humanos nos estamos refiriendo, por un lado, al sistema, ¿no?, universal que protege los derechos humanos a nivel de todo el universo, de todo el planeta, donde generalmente hay organismos que tienen incidencia en todo el mundo. Pero además de eso, hay sistemas que se llaman sistemas regionales de protección de los derechos humanos, que están divididos por regiones. Y claro, nuestro sistema es el sistema interamericano de derechos humanos, ¿no?, que está conformado por la OEA, y donde básicamente dentro de los organismos más importantes está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bien. Eso por un lado. Ahora, ustedes habrán visto con el doctor Reich, supongo, que todo lo que hace a la organización, a la composición, ¿no?, de estas herramientas que sirven para proteger a los derechos humanos cuando hay vulneraciones. De hecho, si ustedes recuerdan una de las primeras clases que hemos tenido, cuando analizamos las etapas de los derechos humanos, las etapas históricas de los derechos humanos,
¿sí? Distinguimos cuatro etapas, siguiendo a Norberto Bobbio, ¿no? La primera fue la positivación, decíamos, cuando los derechos humanos, ¿sí?, dejaron de ser de alguna manera lo que decía Dios o el rey para pasar a hacer lo que era, lo que estaba escrito, positivizado, ¿no?, en una norma escrita. Una segunda etapa de los derechos humanos fue la generalización, esto de decir, bueno, derechos humanos no son solo del hombre blanco propietario, sino que son de todos los seres humanos, de todas las personas. Veremos que, o ya hemos visto, ¿no?, cómo esto en realidad tiene una parte de verdad y una poquito falaz. Una tercera etapa justamente que distingue Bobbio de los derechos humanos es justamente este proceso de internacionalización. ¿En qué consiste la internacionalización de los derechos humanos? ¿O en qué consistió? Consistió justamente en que los derechos humanos cobraron dimensión internacional, ¿sí? Hasta determinado momento, lo que sucedía dentro de un Estado, incluso respecto a los derechos humanos, se decía que solo importaba ese Estado. Sin embargo, a partir de la creación de estos organismos, bueno, una vulneración de derechos humanos tiene incidencia a nivel más allá de la soberanía del Estado, ¿sí? La cuarta etapa a la cual aludía Norberto Bobbio era la especificación, ¿no?, que viene a mostrar, a visibilizar estas situaciones de derechos que muchas veces se entienden como específicos o de situaciones que requieren cierta visibilidad, derechos de las mujeres, de las personas con discapacidad, derechos de la niñez, de las personas mayores, de la población LGTB, etc., ¿no? Bueno, entonces, si ustedes tienen como en mente, ¿no?, estos cuatro procesos, que no sé si los recordaban, o bueno, por lo menos los comenté así a vuelo de pájaro ahora para refrescarlos, y si alguien no estuvo en esa clase, para que por lo menos se pueda contextualizar y entender. Bueno, dentro del tercer proceso, ese de internacionalización de los derechos, existen organismos que van a proteger esos derechos. Pero no, esos organismos funcionan en base a qué, en base a normas, ¿sí? Entonces los organismos, por ejemplo, son, no sé, las Naciones Unidas, ¿sí?, la Organización de Naciones Unidas, como decíamos, la OEA, la Comisión Interamericana, etcétera, etcétera. Ahora, las normas tienen, bueno, distintos tipos de normas, estos organismos, pero lo que vamos a ver, ¿sí?, estos días, tiene sobre todo que ver con los tratados, o los pactos, o las convenciones, que son sinónimos, ¿sí? Una convención, o un pacto, o un tratado, es un sinónimo. ¿Y en qué consiste un tratado de derechos humanos? Y básicamente, dentro de estos organismos, ¿no?, consistiría en... para que ustedes, bueno, igual seguramente, no sé si, encima no les veo ni una cara, entonces no sé si estoy hablando, digamos, estoy diciendo algo que ya han visto con Luis o no, pero bueno, básicamente la diferencia, por ejemplo, entre una declaración y un tratado, o entre una declaración y un pacto, ¿la conocen? ¿La han visto? ¿Me podrían decir cuál es la diferencia ahora entre una declaración y un tratado, o una convención? O un pacto, que son sinónimos, declaración y convención. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia? ¿No? ¿Nadie se arriesga? No, yo no la sé. Bueno. Bueno, la declaración es una declaración, ¿sí?, de intenciones, ¿sí?, de principios, de derechos, pero que donde los estados declaran, ¿sí?, una voluntad política también, ¿no?, pero no llega a ser un instrumento jurídicamente vinculante. En cambio, un tratado, pacto o convención es como si fuera un contrato entre estados, un contrato entre países, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene mayor, digamos, eficacia? Bueno, un tratado, un pacto, una convención, es, digamos, tiene más fuerza. ¿Por qué? Porque si Argentina ratifica, ¿no?, un tratado internacional, bueno, a partir de eso, si se vulnera lo que ese tratado dice, va a tener una responsabilidad internacional, ¿sí? Una responsabilidad. Entonces, por eso es importante saber que, bueno, que ahora nos vamos a estar dedicando, ¿sí?, en estos días, básicamente a convenciones, en su mayoría convenciones del sistema universal, del que decíamos Profe, que... Profe, una consulta. Sí.
Sí. Entonces, una declaración sería un paso previo, puede ser, a un pacto, o no necesariamente. No, no necesariamente, no necesariamente. Una declaración no llega a ser lo que es un tratado internacional, pero sí muchas veces tiene y han tenido, ¿no? Declaraciones en el derecho internacional que han tenido y tienen hoy en día mucha fuerza, ¿no? Pero más que nada es una fuerza política. En cambio, un tratado, una convención es donde los estados se ponen de acuerdo y bueno, si no se cumple, por eso sí, no sé, si en Argentina se vulnera, no sé, la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿sí? Podemos, tenemos posibilidades de denunciar, a nuestro país por, bueno, incumplimiento de las obligaciones que establece ese tratado, ¿sí? En cambio, una declaración, si bien el incumplimiento tiene como consecuencias, pero más que nada políticas, ¿sí? No tiene consecuencias jurídicas. Entonces, esa sería la diferencia esencial. Ustedes, de todos modos, yo se los estoy diciendo a muy grandes rasgos esto, porque ustedes esto lo van a estudiar en mayor profundidad en la materia de derecho internacional público, ¿sí? Ahí van a ver bien, ¿no? Bueno, el alcance de cada uno de estos instrumentos. Pero bueno, básicamente para que sepan ahora, que cuando vamos a entrar en determinadas convenciones, ¿sí? O tratados, no es que hablamos, eso yo lo digo a veces cuando doy cursos fuera de lo que es la facultad de derecho, ¿no? Para, qué sé yo, gente quizás que se dedica a trabajo social, terapia ocupacional, y que parece a veces, no sé, hablamos de una convención y parece que estuviéramos hablando de algo que está en la luna, ¿no? Sin embargo, los tratados de derechos humanos, ¿sí? Las convenciones, en su mayoría, tienen, bueno, por supuesto tienen un rango supralegal, pero además, muchas de ellas tienen esa jerarquía constitucional, es decir, formar pa parte de este bloque de constitucionalidad. Entonces, no estamos hablando de algo volado cuando hablamos de un tratado de derechos humanos. Estamos hablando de algo que tiene una jerarquía muy importante en nuestro ordenamiento jurídico. Ustedes me dirán, bueno, pero lo que dicen los tratados internacionales en general, o por lo menos estos que vamos a ver estos días, no se cumple en nuestro país. Bueno, no se cumple como no se cumplen otras leyes que no son tratados o como muchas veces no se cumple la Constitución. Sin embargo, tenemos herramientas para hacer que se cumplan y tenemos respuestas para eso, ¿no? Me disculpan un momento, no sé apagar el teléfono y me están llamando. Estoy como, no se puede creer, pero no sé apagar el teléfono. Bueno, entonces, en ese sentido, es, digamos, lo que me interesaba comentarles así a nivel introductorio respecto de lo que vamos a ver. Vamos a ver una serie de tratados concretos, les decía, en su mayoría del Sistema Universal de Protección, que es el que nuclea a todos los países, salvo quizás algunos, si llegamos, que es una convención del sistema interamericano. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenemos a nivel del sistema universal, vamos a tomar la convención sobre los derechos del niño, vamos a tomar la convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, vamos a tomar la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y vamos a tomar en el sistema interamericano, en nuestro sistema, la convención sobre los derechos humanos de las personas mayores, porque en el sistema universal no hay todavía. Hay un proyecto y demás, pero todavía no hay. Entonces sí, lo tenemos y es reciente a este tratado o a esta convención sobre los derechos de las personas mayores. Antes de eso, si puedo, quisiera pasarles un videíto. A ver, voy a intentar de nuevo. Que me parece interesante. Ahora voy a poder. Bien. Que me parece interesante para dimensionar un poco y contextualizar lo que yo intenté contextualizar recién, pero esta mujer que ustedes van a ver acá, esta profesora de la UBA, que se llama Mónica Pinto, es realmente una autoridad en la materia y entonces va a ser, digamos, muy importante que pudiéramos escucharla. A ver si yo puedo poner el video. Acá está. A ver si. Si les puedo compartir el sonido y ustedes me tendrían que confirmar si es que se escucha el. Sí, se escucha. Ahí sí se escucha un poco. ¿Se escucha? Puedo Sí, subir un sí. poco, ¿eh? Thank you.
¿Se escucha y se ve? Sí, se escucha y se ve. Los derechos humanos fueron creados después de la Segunda Guerra Mundial con el objeto de cambiar las relaciones entre el Estado y las personas bajo su jurisdicción. Es decir, aquellas que son alcanzadas por la ley, la policía, los funcionarios públicos, los jueces del Estado. Con esta noción, los Estados adquirieron la obligación de respetar la libertad y la dignidad de todas las personas en condiciones de igualdad y sin discriminación. Y además, contrajeron la obligación de responder internacionalmente, es decir, ante otros estados, por las violaciones que no tuvieran tratamiento adecuado, es decir, que no fueran investigadas o reparadas. El gran dato de los derechos humanos es la igualdad. Sucede que naturalmente las personas no somos iguales. La biología, la genética, el clima, la vida, hace que seamos distintos. Y el gran mérito de la decisión de los estados al crear los derechos humanos fue el de utilizar la herramienta del derecho para igualarnos. La ley dice, el derecho dice y obliga a los estados a que nos considere a todos iguales para ser titulares de derechos. De este modo, por más distintos que podamos parecer o ser, todos tenemos igual derecho a ser titulares de derechos. Esto explica un poco esa vocación universalista del lenguaje de los derechos humanos. La Declaración Universal de 1948 o la Declaración Americana del mismo año, los pactos internacionales de Naciones Unidas del 66 o las convenciones regionales como el Pacto de San José de Costa Rica se refieren a todos, a nadie. Toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad, a la libertad de expresión, a la libertad religiosa, a la salud, a la educación, a la cultura. Nadie puede ser objeto de tortura, de maltrato, de desaparición forzada, de esclavitud, de servidumbre. Ese lenguaje universal, pensando que el todos y el nadie nos cubren a todos, es lo que ha marcado la impronta de la decisión política de tener derechos humanos. En este sentido, todos los estados tienen la obligación de respetar esos derechos. Son derechos nuestros, de las personas físicas y no de los estados, pero además tienen que garantizarlos. Tienen que actuar de modo de que se sepa que estos son derechos, que tienen que ser respetados, y si no lo son, tienen que investigar los motivos por los cuales fueron violados, atender a las víctimas, procesar y reparar en su caso. Digo, este tipo de obligación, la de respetar, garantizar y adoptar medidas, son obligaciones básicas que todos los estados tienen en este sentido. Y la idea desde 1945 con la Carta de Naciones Unidas y desde 1948 con ese catálogo de derechos que es la Declaración Universal fue esta, que todos podamos estar en la misma línea de partida para la titularidad de los derechos. Sin embargo, como pasa siempre en la historia, a poco de andar quedó claro que el todos no quería decir todos, o sea, ni uno afuera, para todos los estados y para todas las personas. Y entonces hubo que pensar si no era necesario, si no era razonable, tratar de buscar algún modo de otorgar mayor protección a aquellas personas o grupos desaventajados en el ejercicio de sus derechos. Y así fue, así fue. La primera ruta para hacer esto fue la de los resabios de la Segunda Guerra. Digo, en la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto habían dejado una marca importante con el genocidio y en 1948 los estados adoptaron una convención para prevenir y sancionar el crimen de genocidio. Ahí sentaron unas reglas básicas que consistían en que los estados prohibieran el genocidio, que tuvieran un delito en sus códigos penales como genocidio y le pusieran una pena, y además que habilitaran la jurisdicción de sus jueces para tratar el genocidio. Unos cuantos años después, esta vía se va a enriquecer, desgraciadamente para nosotros, con otros delitos, como la tortura, por ejemplo. En 1984, la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, va a volver sobre la vía del genocidio, va a imponerle a los estados las mismas obligaciones que se le pidieron en relación con el genocidio, pero esta vez en relación con la tortura, y va a agregar otras. Va a decir que el estado que no quiera procesar al
eventual torturador tendrá que extraditarlo. Y además le va a pedir a los estados que pongan periodos de prescripción largos, si es que no pueden hacer a estos delitos imprescriptibles. La tortura con el tiempo, con la práctica de los estados, de los tribunales nacionales e internacionales, se va a transformar en una norma de orden público internacional. Va a ser un crimen de lesa humanidad que la humanidad no va a tolerar que quede impune. Digo, de hecho, este fenómeno explica que tengamos tribunales penales internacionales, por lo menos desde la década de los 90 en el siglo pasado. La Convención de la Tortura generó también el primer instrumento de prevención que tenemos en materia de derechos humanos, que es un protocolo que creó un subcomité encargado de visitar los lugares en los cuales se encuentren personas privadas de libertad, que es una definición muy amplia, porque va más allá de la comisaría, de la prisión, de la alcaldía, de tribunales. Es una definición que cubre los institutos de salud mental, allí donde la gente está haciendo tratamientos para desintoxicarse de drogas y de otro tipo de adicciones, los institutos en los cuales están los menores que no tienen padres o tutores encargados de su cuidado en forma cotidiana. Ese subcomité hace visitas, lleva a cabo visitas, y ese plan de visitas está nivelado con un mecanismo nacional de prevención que mientras el resto del año sigue girando y paseando por todos los lugares en los cuales se encuentran personas en el país privadas de libertad. La ruta de la tortura sigue unos años más tarde, en el 2006, con la Convención sobre la Desaparición Forzada de Personas, que retoma una práctica en la que lamentablemente los latinoamericanos fuimos bastante generosos, ya que teníamos una convención desde el 94 y muchos de nuestros países no escatimaron en practicar la desaparición forzada como política de Estado. Pero no es solamente la parte penal, la de los delitos penales, la que ocupa la protección específica en materia de derechos humanos. En algún momento hubo que mirar también a las personas y a los grupos para ver si el todos o el nadie los cubrían. Y empezando por las personas, como no podía ser de otra manera, las mujeres fuimos el primer grupo. Básicamente porque quedó muy claro que no todas nosotras vemos vestidas respetados nuestros derechos, igual que los derechos de los varones en todo el mundo. Una serie de constantes históricas, de relaciones de subordinación entre los hombres y las mujeres, expresan una subyugación, una dominación respecto de las mujeres en el mundo, que básicamente lo que hace es poner de manifiesto las desiguales relaciones de poder que tenemos los hombres y las mujeres. Entonces, en 1979, con un movimiento de mujeres muy amplio, con los feminismos que ya habían trabajado mucho, se logra una convención para la eliminación de todas las formas de discriminación respecto de la mujer. Una convención que lo que hace es constatar que las mujeres son discriminadas, que en muchos países el todos no las incluye, que en otros países el nadie tampoco las incluye, y esa convención lo que hace es declinar todos los derechos humanos en cabeza de mujer. Esa convención le pide al Estado que trate de modificar no solo su ley, que trate de modificar sus patrones socioculturales para lograr que todos nosotros en nuestras múltiples relaciones podamos tratarnos como iguales. Y también es una convención que lo autoriza al Estado a tomar medidas de igualdad de oportunidades, medidas que en la jerga técnica se llaman de desigualdad compensadora, como las leyes de cupo, por ejemplo, que permiten que las mujeres postergadas estén un poco más cerca de la posibilidad de ejercer sus derechos. En la convención respecto de la mujer, la CEDAW, es una convención que nunca se pensó como un instrumento que nos habilitara a las mujeres para denunciar violaciones de derechos humanos. Y llevó muchos años tener un procedimiento que permitiera que hubiera denuncias internacionales. El procedimiento se logró, Argentina, entre otros muchos países, lo ratificó. Y también hay allí algo interesante, que lamentablemente hubo que usar no hace demasiado, que es la posibilidad del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer
de trabajar de oficio, es decir, sin una denuncia específica, en los casos de violaciones sistemáticas y generalizadas de derechos de las mujeres. Decía que lamentablemente esto fue así porque hará menos de 10 años, una secuencia muy intensa de asesinatos de mujeres y de violación de mujeres, sobre todo jóvenes, en Ciudad Juárez, en México, llevó al comité a implementar este procedimiento. Después de las mujeres vienen siempre los niños. Y los niños también entraron al ámbito de los derechos humanos en ocasiones muchísimo más postergados que nosotras, las mujeres. La Convención sobre los Derechos del Niño, que es de fines de la década del 80, capitaliza todo el avance que el movimiento de derechos humanos había hecho hasta ese momento y declina no solo los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, sino que se ocupa en 360 grados de todo lo que le puede pasar a un niño o a una niña. La Convención define que se es niño hasta los 18 años y además se ocupa no solamente de cuestiones culturales, como el derecho del niño a no ser separado de sus padres o a gozar del amor de sus padres, cosa para la cual todavía no tenemos ninguna herramienta jurídica que permita reclamar, pero también se ocupa del niño en situaciones de separación forzada de sus padres, de traslado ilícito, de situación del niño refugiado, el niño en busca de la reunificación familiar, la protección del niño contra la explotación económica, contra la explotación sexual, contra la trata, contra la venta. Digo, es una convención básicamente universal en todo el panorama de las cuestiones que pueden tener que ver con los niños y las niñas. Y además ofrece un criterio de interpretación que es superior a todos los demás cuando hablamos de niños, que es el interés superior del niño. Esa posibilidad que tienen no solo los padres o quienes cuidan a los niños, sino también los jueces, los funcionarios públicos, los legisladores, de poder pensar aquello que sea lo más importante para el crecimiento y para el desarrollo del niño cuando toman sus decisiones. Mujer y niño, que son dos clásicos en este tema de los derechos humanos, resultaron complementados por dos grupos más, que son, por un lado, el de los trabajadores migrantes y los miembros de sus familias, y por otro lado, el de las personas con discapacidad. Los trabajadores migrantes, ustedes saben, son aquellos que estacionalmente cambian de país para llevar a cabo trabajos, y esto genera un sinnúmero de situaciones que deben ser resueltas. No solo que sean titulares de derechos porque son personas, sino también cuestiones prácticas, como el poder inscribir a sus hijos en la escuela, el poder llegar al hospital y ser atendidos, además de gozar de los beneficios de la seguridad social y los beneficios de la jubilación por sus propios trabajos. Las personas con discapacidad, y discapacidad está definido en una forma muy amplia, son todas aquellas que tienen que vencer barreras materiales, físicas o culturales para poder acercarse al ejercicio de derechos que tienen las personas teóricamente totalmente capaces. Y de esas barreras se ocupa la Convención, tratando de que los Estados hagan pie en la noción de capacidad de las personas y no en cuestiones accesorias, como puede ser la dificultad para la manipulación de tal o cual cosa. Estos dos grupos, que forman parte también de la protección específica, agotan lo que serían los tratados de derechos humanos que protegen específicamente a ciertos sujetos o ciertos grupos. Hay otras normas, generalmente consuetudinarias, como la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que tomó mucho tiempo en ser redactada y que contó con la participación de los representantes de los pueblos indígenas, que básicamente expresan lo que a lo largo de la historia los pueblos indígenas han generado como su propia cultura y su visión de estos derechos. Yo diría que hoy, casi sin duda, la declaración es un instrumento obligatorio en el mundo entero. Como puede verse, la protección de los derechos es amplia, es genérica, es específica.
La mayoría de los estados se ha comprometido por los tratados de derechos humanos. Digo, la Convención de Genocidio tiene 147 estados obligados, los pactos tendrán entre 164 y 168, la Convención sobre la Mujer 180, la del Niño 196 estados partes. Y la adopción de normas es algo importante, porque el derecho expresa nuestra idiosincrasia, nuestro modo de vida. Pero lo cierto es que con las normas solas no hacemos nada. Lo que necesitamos es cambiar nuestros comportamientos, nuestro trato. Las normas hablan de nuestra cultura y nosotros necesitamos modificar nuestra cultura para tratar al otro como si fuéramos nosotros mismos. Así probablemente algún día empecemos a respetar los derechos humanos por convicción y no solo por obligación. Bueno, les pasé el video, vieron que es muy, me parece a mí, ¿no? Muy didáctico y que contextualiza un poco, tiene unos años el video, entonces, por ejemplo, no habla de las personas mayores, bueno, no avanzó un poco más, ¿no? Porque se ha grabado hace algunos años. Pero bueno, quería que después de lo que yo les decía tuvieran este contexto, ¿sí? Para, ahora, antes de entrar en el primer tema que vamos a trabajar, trabajen ustedes en 10 minutos que les voy a dar, les voy a dividir en grupo. Vamos a dividir cuatro colectivos, ¿no? El de las mujeres, el de la niñez, el de las personas con discapacidad y el de las personas mayores. Y entonces, seguramente van a quedar en dos personas cada grupo, capaz que algún grupo en tres. Yo quiero que ustedes reflexionen ya con el bagaje que traen de esta cursada, o de la vida, o de su profesión, o de su biografía individual, desde donde quieran, pero básicamente también desde el bagaje que traen en esta cursada de conocimientos. Quiero que ustedes reflexionen, a cada sala le va a tocar un grupo, entonces por ejemplo, si fuera de la sala 1 me va a tocar las mujeres, y yo quiero que ustedes reflexionen sobre cuál sería la relación, por qué las mujeres... somos una cuestión de derechos humanos, ¿sí? Vayan tomando nota, por favor, porque no les traje el escrito, ¿sí? Uno, ¿por qué el grupo, el colectivo que les toca, ¿sí? se puede decir o se conecta con los derechos humanos? ¿Por qué decimos la niñez es una cuestión de derechos humanos, la discapacidad es una cuestión de derechos humanos, las personas mayores son una cuestión de derechos humanos, ¿sí? Y lo segundo que quiero que hagan es que relacionen, ¿se acuerdan el primer día que tuvimos la clase que nos imaginamos, o dibujé, ya no me acuerdo, un árbol, ¿no? El árbol de los derechos humanos, donde el tronco, ¿sí? es la idea principal de... la idea de dignidad humana, y después salían unas ramificaciones con algunos principios que sustentan los derechos humanos. Bueno, yo quiero que ustedes relacionen el grupo que les toque, ¿sí? con la idea de dignidad humana, con la idea de libertad y con la idea de igualdad, ¿sí? Dignidad, libertad e igualdad. Entonces, si ustedes van a decir, en primer lugar, ¿por qué la temática de las mujeres es una cuestión de derechos humanos? Lo que quieran comentar, y segundo, ¿qué relación tiene, ¿no? el grupo, el colectivo de mujeres, con la idea de dignidad, la de libertad y la de igualdad? Lo mismo con los otros grupos que tocan. ¿Se entiende lo que quiero que hagan? Que debatan un poquito de esto, alguien tome nota, y después, cuando volvamos, lo hablemos un poco entre todas las personas presentes. ¿Se entendió o lo repito? Sí, se entendió. Buenísimo. Entonces, les voy a dividir... Sí. ¿Puede repetirlo, por favor? Sí. Les va a tocar un grupo, ¿sí? Pongamos que les toca sala 1, mujeres. Primero. O sala 2, niñez. O sala 3, discapacidad. O sala 4, personas mayores. ¿Sí? El grupo que me toca. Tengo que debatan entre ustedes por qué las mujeres, la niñez, la discapacidad o las personas mayores son una cuestión de derechos humanos. ¿Sí? Eso primero. ¿Por qué? ¿Por qué lo relacionan? ¿Por qué el movimiento de mujeres aboga, ¿no? a los derechos humanos, las personas con discapacidad? ¿Por qué hablamos de derechos humanos y no hablamos de derecho comercial? Podemos hablar de derecho comercial, pero básicamente, universalmente, hablamos de derechos humanos. ¿Sí? Eso es uno, la relación entre el grupo y los derechos humanos. Y dos, que relacionen, ¿sí? con los valores que sustentan a los derechos humanos, que acuérdense, dignidad, libertad e igualdad, ¿sí?
¿Cómo se relacionan las mujeres con la dignidad? ¿Se relacionan o se vulnera hoy en día la dignidad de las mujeres? ¿Cómo se relacionan las mujeres con la libertad? ¿Se relaciona o se vulnera? ¿Sí? Como quieran tomarlo, si quieren dar ejemplos de otros países, o si quieren dar ejemplos del Mar del Plata, como ustedes quieran. ¿Sí? Pero bueno, un poco quiero que reflexionen por qué este vínculo con los derechos humanos y con los valores que sustentan. Porque muchos de estos tratados, ¿sí?, en realidad todos, van a trabajar estos temas, pero yo quiero que primero ustedes lo relacionen, para que después entremos al estudio de la ley. ¿Sí? ¿Ahora se entendió? Sí, profe, gracias. Sí. Buenísimo. Bueno, entonces, la sala 1, los voy a dividir y ahora les digo entonces quién asignar automáticamente de A2 y alguno quedará de A3. A ver. Bueno. Ah, no, me puso sala 2. No, quiero volver a crear. Quiero 4 salas. Bien. La sala 1, que trabaje el tema mujeres. La sala 1 va a estar integrada por Carlos, Franklin y Patricio. ¿Sí? Fue manual, ¿eh? No es que elegí que fueran hombres. Pero bueno, la sala 1 va a ser mujeres. La sala 2, que toca a Lara y a Juan, trabajen el tema de niñez. La sala 3, Emma quedó sola. Es una locura esto, me lo hizo mal. Volvemos de nuevo, perdonen. Es que no, me pone una sala de 3 y otra de 2. Voy a hacer una cosa. Voy a volver a crear. Y voy a asignar manualmente. Volver a crear. Ahí está. Bueno. Asignar 1 y 2. Bien, ahora 2. 1 y 2. 3. 1 y 2. Bueno, y 4. 1 y 2. Y dos. Bueno, ahora repito entonces de nuevo. Olvídense a quien les dije. La sala 1 va a ser Carlos y Emma. Carlos y Emma, trabajen mujeres. La sala 2, Franklin y Lara. Trabajen niñez. La sala 3, Juan y Lucía. Trabajen discapacidad. Y la sala 4, Nicolás y Patricio. Trabajen personas mayores. ¿Se entendió ahora? O sea, ¿a quién le toca cada sala? ¿Se acuerdan? Sí. Perfecto. Inicio, les doy 10 minutos, tomen unas notas para comentar, ¿sí? Después de lo que trabajar. En 10 minutos les recupero. Tienen que aceptar ustedes la invitación. Les va a llegar y tienen que admitir. ¿Les llegó la invitación? Ahí va.
Bueno, los veo a Juan y Lucía. Vamos a esperar que el resto se sumen, porque a veces les da 60 segundos y hasta que algunos directamente se vienen y otros esperan a que el sistema les traiga. Vamos bueno, genial. Ah, yo creo que ya estamos. Sí. Bueno, vamos a empezar con, si les parece, Carlos y Emma. Si nos quieren comentar entonces ustedes qué relación hicieron de las mujeres con la pregunta, ¿no? Con la consigna. Ahí recién la escucho, profe, ¿cómo era? Carlos y Emma, ¿se pudieron reunir? Sí. Sí. Ah, bueno, no, si querían comentar ustedes primero qué relación hicieron de las mujeres con la consigna. Nosotros pusimos que, bueno, la relación es que se busca a través de los tratados, que haya, se busca una igualdad real entre la mujer y el hombre, ¿no? O no una igualdad ante la ley, sino una igualdad, en este caso, a través de la ley, que lo deje en plano de poder usufructuar los derechos igual que el nuestro. O sea, y que seamos iguales en cierto punto, o sea, si no es ante la ley, es a través de ella, para que seamos, podemos gozarlo de los derechos de la misma manera. Buenísimo, buenísimo, Carlos. Después, con dignidad, lo que se busca, según nosotros, con los tratados, es desarrollar una vida con dignidad, o sea, que es, o sea, es muy importante, imagínense que la dignidad muchas veces, nosotros la hemos visto acá en los fallos, que es superior a la vida muchas veces, porque hay gente que ha querido vivir con dignidad su último tiempo, por más que muera, o sea, es muy importante vivir con dignidad, o sea que es lo que se busca en sí con los tratados de esto, que la mujer pueda vivir digna, ¿no? Y eso lo busca. Y después, la libertad, lo que se busca para nosotros es eliminar tabúes que dejan a la mujer en un plano de inferioridad con respecto al hombre, ¿no? Hay muchas veces que relaciones laborales pasa mucho, que hablamos con Emma, que hay trabajos que parece que son solo para hombres, y por más que una mujer esté capacitada, no sé, por ejemplo, hablamos de ser camionero, y hoy en día, no sé, vos vas a buscar un laburo y dice camionero, hombre, y por ahí no se busca que sea una persona que sepa manejar, si es hombre, mujer, lo que fuere. Muy bueno. Y la igualdad, bueno, lo que habíamos hablado, lo hablamos, que se busca con los tratados una igualdad real de derechos y a través de la ley, es lo que habíamos hablado. Bueno, buenísimo, Carlos. Emma, ¿querés agregar algo o...? O sea, ¿o no, está, no, bien? Está bien con eso, sí, lo que hablamos con Carlos. Buenísimo, bueno, les agradezco mucho. Trajeron algo importante, que es este concepto de igualdad real, ¿no? Más allá de la igualdad formal que plantea la ley, que vamos a ver cómo, por ejemplo, la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer trae varias herramientas para trabajar por la igualdad real, ¿no? Una de ellas son las medidas de acción positiva, las cuotas, ¿no? Lo que se conoce como discriminación inversa, pero no queda solo ahí, sino muchas otras medidas que, por ejemplo, trabajar estas cuestiones que ustedes también trajeron, ¿no? Esto del plano de inferioridad a veces, que tiene que ver con los prejuicios y los estereotipos, con el patriarcado, ¿no? De decir, bueno, considerar a la mujer inferior, ya sea para un trabajo o en otros ámbitos de la vida, ¿no? No sé si llegamos a ver con la cursada esta, en la primera parte vimos el caso del fallo de Salta de las mujeres que querían ser colectiveras, la mujer que quería ser el Cisnero, ¿lo vieron? ¿Lo vimos acá con ustedes? No lo vimos. Bueno, no. Ese, si quieren para la clase que viene se los traigo para que lo tengan, si a alguien le interesa leer, pero fue interesante el caso de hace unos años, porque fue un caso en Salta, me hizo acordar recién Carlos con el ejemplo que dio, ¿no? De los camiones, bueno, acá no eran camiones, eran colectivos, pero en Salta una mujer que tenía toda la formación, ¿no? necesaria para trabajar como colectivera, no lograba acceder ni siquiera a las entrevistas, no lograba acceder al trabajo. Entonces, bueno, interpuso una acción y bueno, no tuvo mucha suerte en primeras instancias, ¿no? Siempre un poco esto es como, por un lado, se plantean, ¿no? los derechos, y por otro lado, se plantean derechos de la empresa, la libertad de contratación, olvidándose que eso, son derechos, ¿no? y libertades, pero que nunca pueden ser bajo criterios discriminatorios o bajo parámetros discriminatorios. El caso fue interesante porque
la Corte, llegó a la Corte Suprema de nuestro país, y fue interesante la reflexión que hizo la Corte en relación primero a la inversión de la carga de la prueba, ¿no? que hemos visto cuando son cuestiones de discriminación, que es muy difícil decir, en realidad no me toman porque soy mujer, ¿cómo probás eso? ¿No? Y una de las cuestiones era ver que en realidad no existían mujeres que, contratadas que manejaran colectivos, entonces bueno, ya las estadísticas digamos, están mostrando algo, ¿no? Una realidad. Y se tomó, la Corte también hizo alusión, es increíble, porque uno de los empresarios de transporte, el llamado por la radio ahí en Salta, ¿no? Para comentar sobre el caso, dijo literal, no literal, porque ahora literal no me lo acuerdo, pero si quieren se los traigo la semana que mañana, que bueno, que las manos de las mujeres están hechas para acariciar, están hechas para cocinar, no para manejar un colectivo, ¿no? Literal dijo eso el señor, bueno. Y la Corte toma las declaraciones diciendo, bueno, que ahí se veía, ¿no? Ya la, determinada valoración, ideología, y que seguramente esto se plasma, porque también se había admitido en instancias inferiores, de que sí existe una desigualdad estructural, pero que era difícil probar en el caso concreto. Bueno, la Corte entendió distinto, afortunadamente. Así que bueno, me hicieron acordar y por eso se los traje, porque no... disculpen, pero estoy todavía de un viaje largo, estoy con un poco de jet lag, pero entonces con este grupo no trabajamos, el caso Cisneros no lo trabajamos, y trabajamos los tipos y modalidades de violencia de género con ustedes en la primera etapa. Yo no sé si acá, yo justo lo he leído, pero creo que porque en otra materia lo habían dado también, que la violencia económica y los tipos y las modalidades, claro, claro. Pero no, no lo he visto, pero no sé si era. ¿El resto se acuerdan? ¿Si lo vimos? No, me parece que no lo vimos, profe. ¿Alguien que piense? Pues, entonces mañana voy a traer algo de eso también. ¿Lo trabajamos en este grupo? ¿No? Bueno, cualquier cosa, si alguien se acuerda después, me lo dice. Bien, vamos con el segundo grupo, con Franklin y Lara. ¿Qué les parece? Les tocó niñez, ¿no? Sí, profe. Bueno. A ver, espérame. Relacionamos la niñez, o sea, respecto a la relación que tiene con los derechos humanos, que estaba relacionada porque muchas veces los niños o adolescentes se encuentran en una situación de vulnerabilidad o no tienen aptitud suficiente como para tomar decisiones por sí mismos. Y en esos casos requieren de su madre, padre o tutores, siempre teniendo en cuenta el interés superior del niño, ¿no? No sé si Franklin quiere agregar algo respecto a eso. Hablamos sí, del derecho interés con la vida, que lo dice la misma convención. Y la máxima medida de supervivencia y el desarrollo del niño. También en el aspecto de la dignidad, que tiene que ser inscrito automáticamente, tiene que tener, ¿cómo se dice? Que sea inscrito inmediatamente después de su nacimiento, tendrá derecho de que nace a un hombre, que es su nacionalidad. Bueno, el derecho al honor, no creo que no tengo mucho más para agregar. Yo en dignidad, si querés, puedo agregar. Claro. Ya anoté, bueno, dignidad a la vida, al trato digno, a no sufrir humillaciones ni abusos de ningún tipo, lo que dijo Franklin de respeto a su honor, que se proteja su imagen, a tener su documento, su nombre, después a conocer a sus padres biológicos y mantener un vínculo con ellos, o también tener una familia adoptiva en caso de que sus padres no estén presentes, y a recibir una educación pública y gratuita. Y después, en el interés superior del niño, habíamos hablado de que tenía una libertad subjetiva, decía Franklin, para elegir respecto a su género,
y demás. No sé si querés agregar algo vos, Franklin, acá en... De libertad. No, de libertad no, sí, concuerdo que es subjetiva, porque aparte de ser un niño, tiene una total decisión y un total conocimiento a, como lo tiene un adulto. Después en igualdad no... En igualdad, bueno, lo llevamos para el lado de la discapacidad, y que estos niños deben estar en iguales condiciones que otros, que no se deben ver desfavorecidos, digamos, ¿no? A través de sus tutores y apoyos también. Buenísimo. De libertad me quedó algo. El niño tendrá, dice el artículo 13 de la convención, que tendrá derecho a la expresión, incluirá la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de todo tipo, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, escrito o impresa, dice, en forma artística o cualquier otro medio elegido por el niño. Ah, y quiero destacar la convención que en su preámbulo dice, hace una mención del grupo fundamental de la familia. Para hacia la sociedad. Buenísimo, buenísimo. Bueno, muy bien, chicos. También trajeron cuestiones muy importantes. Lo primero, fíjense que tienen todos los grupos en común, ¿no? Que decía Lara, la situación de vulnerabilidad de la niñez, pero si lo pensamos, ¿no? Estos grupos todos son grupos que están estamos en situación de vulnerabilidad. No significa que seamos vulnerables, pero sí que estamos socialmente, ¿no?, en esa situación. Hablaron del apoyo de sus padres, del interés superior de la niñez, y ahí lo relacionan con la libertad subjetiva, que me parece muy bien y que lo han explicado, o en realidad lo que han explicado ustedes es el principio de autonomía progresiva, ¿no? Esto de dejar tener un proyecto de vida y tomar determinadas decisiones a medida que el niño, la niña o la niña vayan, ¿no?, adquiriendo determinada autonomía, determinada capacidad. Hablaron lo relacionaron con la dignidad, hablaron de la identidad, de todas esas distintas caracterizaciones que hacen a la identidad, ¿no? Que me escriban al nacer, tener un nombre, bueno, hablaron de la pertenencia a la familia y de la familia, ¿no?, como grupo realmente que tiene una función social, hablaron de tratos indignos, de la educación, ¿no?, el derecho a la educación, que es básico, ¿no?, y fundamental en el derecho a la niñez, aunque lo es en todas las etapas de la vida, pero la niñez más. Y fíjense que, bueno, hablaron también de la libertad, del derecho a la expresión y todo el alcance de eso, muy bien. Y hablaron ustedes, hicieron una intersección. ¿Se acuerdan que trabajamos el paradigma de la interseccionalidad en la primera parte de la cursada, ¿no? De decir, bueno, a veces no solo soy mujer, sino que además soy, o sea, persona con discapacidad, o niña, o bueno. Y ustedes interseccionaron la niñez con la discapacidad, ¿no? Y relacionándolo con el derecho a la igualdad, así que muy bien. Bueno, muy bien, porque además estuvieron como ahí indagando un poquito, no hacía falta, pero ustedes lo hicieron en artículos, ¿no?, de la convención. Bueno, vamos a trabajarla más a fondo en calculo que mañana ha pasado. Muchas gracias a la sala 2. Gracias, lo sé. Gracias. Bueno, vamos Juan y Lucía. Sala 3 les tocó discapacidad, ¿no? ¿Empieza yo? ¿Quién ustedes quieran? Juan, me parece que sí. Bueno, nosotros, bueno, esto más que nada lo dijo Lucía y yo estuve de acuerdo. Ella, y después yo hice como una relación. Habló que la cuestión de derechos humanos tiene que ver con un problema, es un problema de la sociedad, aunque las personas con discapacidad son vulnerados, no son respetados, son excluidos. Por ejemplo, son vulnerados en la educación, cuando también cuando tienen una decisión, que ahí tiene con el tema cuando vimos el aborto en las personas con discapacidad, para las mujeres con discapacidad del aborto, que si ellas podían decidir o no, que pueden decidir si necesitan el apoyo, o sea, el sistema de apoyos. También son excluidos también en las decisiones, en la autonomía de la persona, y
y no son respetados en, a veces en las opiniones. También tiene que ver con el tema. Hicimos como una relación, hizo un poco más Lucía y yo estuve de acuerdo, que sin dignidad no tienen igualdad y sin igualdad no tienen libertad. Obviamente, sin, como que están relacionadas las tres, la dignidad, como que están superpuestas. Sin dignidad no hay igualdad y sin dignidad no tienen libertad. Buenísimo, Juan, buenísimo. Sí. Bien, ¿quieren agregar algo? ¿Querés, no sé si Lucía, ¿querés agregar algo? No, era básicamente eso. Bueno. Es sí. Como un problema, yo siento que es como un problema de la sociedad, como que todo empieza ahí, pero nada de eso. Cuando vos decís todo empieza ahí, ¿qué sería? ¿Qué querés decir? Claro, que para avanzar también tendríamos que avanzar nosotros como sociedad. Porque podemos tener un montón de leyes que nos dicen, bueno, tenés que respetar esto, tenés que respetar el otro, pero si nosotros como sociedad no nos proponemos avanzar, va a ser totalmente imposible. Bien, bien. Bueno, Lucía, muchas gracias. Bueno, a ambos. Trajeron temas que creo que ya la mayoría se acordará, porque hemos visto la primera parte, que tiene que ver con la capacidad jurídica, que tiene que ver con la toma de decisiones, que tiene que ver con los sistemas de apoyo, y cómo la ausencia de todo esto afecta, ¿no?, la idea de dignidad humana, ¿no?, de capacidad de elección, de libertad. Recién Juan decía, ¿no? Bueno, no sé si lo había dicho Lucía, pero lo trajo Juan, esto de sin dignidad no hay igualdad, sin igualdad no hay libertad. Bueno, un poco lo que están trayendo ustedes es esto de la interdependencia de los derechos, ¿no? Cuando hablamos de las características de los derechos y vemos cómo están, cómo los derechos humanos son interdependientes, y sí, evidentemente, sin un valor no va a haber otro, así como sin un derecho no, es imposible que haya otro. Así que, bueno, justamente en la discapacidad se ve mucho esta cuestión. Y finalmente Lucía trajo un tema que es crucial, que es el tema del trabajo que nos debemos como sociedad, ¿no? Y que tiene que ver, la convención lo trabaja en su artículo 8, la discapacidad, que es la toma de conciencia, ¿no? Para que el Estado genere que la sociedad tome conciencia respecto de esta discriminación estructural que sufren las personas con discapacidad, de estas barreras, de este trato indigno y de un largo etcétera, ¿no? Entonces, por eso es interesante esta convención, que en un artículo específico, ¿sí?, solo se dedique a eso, la toma de conciencia, la necesidad que como sociedad tomemos conciencia respecto de esto, y que en los distintos lugares donde nos movemos, empecemos a trabajar, ¿sí?, la discapacidad desde los derechos humanos. Porque acá también hay que dar un salto, ¿sí?, que es esta mirada muy medicalizadora respecto de la discapacidad, que quizás no se tiene respecto de las mujeres y de la niñez, ¿sí?, pero sí acá, entonces es como que hay que deconstruir bastante. Bueno, muy bien, también la sala 3, muchas gracias, Juan y Lucía. Vamos a la sala 4 con Nicolás y Patricio, ¿les parece? Personas mayores. Está bien, yo voy a exponer lo que hemos conversado con Nicolás. Muy y bien. Bueno, ¿por qué este grupo es, está relacionado con los derechos humanos en torno a la libertad, dignidad e igualdad? Hemos visto que estos tres principios están interrelacionados, puesto que, bueno, en el caso de las personas adultas mayores, estamos hablando de un grupo en situación de vulnerabilidad, que es un grupo de especial protección, ¿no? Puesto que por su condición, digamos, de vejez natural, que se encuentran en la última etapa de la vida, muchas veces se considera que son personas que ya no son útiles para la sociedad. Tienen ciertas dificultades en torno, por ejemplo, a la salud, a bueno, las condiciones físicas propias de la vejez. Entonces, en torno a la dignidad, hemos visto de que se tiene que ver el tema del maltrato. No tiene que haber maltrato físico, psicológico, emocional, económico, abandono.
tiene que haber una, digamos, tutela del Estado para que existan políticas públicas que garantice la vivienda, una pensión, digamos, y seguridad social dignas, que tengan acceso a un, que tengan derecho a la salud, ¿no? Porque están en una situación, digamos, complicada en torno a la salud. Asimismo, en cuanto a la igualdad, hemos visto que no tienen que ser víctimas de discriminación por ningún motivo. Tienen que ser, digamos, tratados con calidez humana. En cuanto a la libertad, libertad de expresión, movilidad. Y bueno, hemos encontrado que existe una convención, que es la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Y bueno, esto va en sintonía con lo que indicaba, de que son personas, sujetos de especial protección. Buenísimo, buenísimo, Patricio. Bueno, muy bien. No sé si Nicolás quiere agregar algo. Capaz que no tiene audio o lo que fuera. Por ahora no lo veo ni lo escucho, pero ahí está, Nicolás apareció. No sé si quieres agregar algo, Nicolás. No, porque tengo un problema en la voz. Agarré una disfonía y no puedo hablar muy bien. Favor, no hables. No quiero. Que uno cuando está así, a mí me pasó hace unos meses, hay que cuidar mucho la voz. Sí. Buenísimo. Bueno. Bueno, también muy bien los chicos, cómo trabajaron en el tema de las personas mayores y la relación, ¿no? También hicieron esto de decir, bueno, estamos ante un grupo en especial situación de vulnerabilidad, que por ende, decía Patricio, requiere de una especial protección, ¿no? Por parte del Estado y también por parte de la sociedad. Planteaban las dificultades propias de la edad que afectan, ¿no? Quizás a la salud o a las emociones. Como que eso es una realidad y eso requiere de una respuesta. Y entre esas respuestas, ¿no? Ustedes trabajaron el tema de la protección contra el maltrato. Y me gustó mucho porque hablaron, o sea, no solo del maltrato físico, ¿no? Sino que aludieron al maltrato emocional, al abandono, otras formas o tipos de maltrato, ¿no? O formas de violencia que es interesante que siempre tengamos la alarma, ¿no? En eso, que no, para que muchas situaciones que son maltrato, que son discriminación, muchas veces que son violencia, no llegamos a tener conciencia de que lo sean. Hablaron de la igualdad, lo relacionaron, bueno, con la protección contra la discriminación de este grupo etario, ¿no? Este grupo de personas mayores. Hablaron de calidez humana, que yo calculo que tendrá que ver también con esto de un trato digno, ¿no? De la dignidad en el trato. A eso calculo que habrán querido aludir, ¿no? Esto de la calidez humana, que quizás, no sé si puede ser una exigencia jurídica, pero un trato digno sí puede serlo, ¿no? Está como más juridificado y me parece muy bien que también lo hayan traído. Y finalmente el tema de la libertad. Como dice Patricio, encontraron ellos una convención que, a diferencia de las otras, ¿no? Que decíamos hoy que eran del sistema universal, es del sistema interamericano de protección, es la más reciente, hace muy poquito que se aprobó y se incorporó también en nuestro país. Y bueno, veremos que cuando hablamos de libertad de las personas mayores, hay, como dirían en España, vengo de allá, mucha tela para cortar en relación a lo que es la libertad y la privación de libertad, muchas veces de personas mayores sin su voluntad, cuando son ingresados o ingresadas en residencias, por ejemplo, ¿no? En contra de su voluntad o sin una voluntad realmente. Que esté trabajada mediante un consentimiento informado y participado. Así que bueno, vamos a ver cuando veamos la convención, que la convención viene de alguna manera a brindar herramientas de lucha contra todo esto. Bueno, les tengo que decir que me quedé encantada con la clase de hoy, porque me pareció que trabajaron brillantemente las relaciones que les pedí, que trajeron los temas centrales de cada convención, a veces leyéndola y otros, pero, u otras que no, ni siquiera, pero lo trajeron.
Eso significa que tienen una buena base, me alegro muchísimo, y eso se trabaja en la primera parte de la cursada. Ahora vamos a seguir entonces, como les decía, si alguien llegó tarde, que creo que sí. Esta semana lamento decirles que me tienen los 3 días seguidos, lunes, martes y miércoles a mí, estoy devolviendo clases de favores que me han hecho. Así que bueno, mañana vamos a seguir, vamos a trabajar ya más este texto y cuestiones que tienen que ver con la protección jurídica, pero bueno, me gustó mucho esta introducción. No sé si quedan dudas, si no ya por hoy estaríamos cortando. No. ¿No? Bueno, entonces nos vemos mañana a la misma hora por el mismo canal. Bueno, mañana. Profesora. Bueno, muchas gracias, profe. Mañana, gracias a ustedes. Mañana. Chao. Chao.